Y si las otras las encuentran con el número 1, Guadalupe de la Reina, la hija de Ramazón y de Moscú en clave de sol del encuentro, presenta Eduardo García Descartes. Primer paso por la tabla, número 1, Guadalupe de la Granja. Ramazotti por clave de sol, monta Edward García Lescano. Con el 2, Motosierra del Escorpión. Renegado por Motosierra, monta Hermison García. Con el 3, Malagueña Fantasía de Rancho Villamanuela. Una hija de encanto en Rajaleña del Principado, monta Fabio Vargas Arredondo. Monalisa del Gran Manantial. La hija del premio mayor de San Marcos en maestría del Gran Manantial. Su abuelo materno, Timonel de Santa Mónica, presenta Hugo Darío Amaya Muñoz. Número 4, Monalisa del Gran Manantial. Premio mayor por maestría del Gran Manantial, monta Hugo Darío Amaya. Con el 5, Estampa de San Marcos, una hija de Novedoso, en María Contenta de las Marías, monta Dago Noguera. Con el 6, Esparta de Teresa, una hija de Desafío de Lomitas en Silueta de Teresa, montada por Diego Muñoz Prieto. Por el número 1, ingresa su prueba individual, Guadalupe de la Granja. Guadalupe de la Granja, con 46 meses de edad, color castaño. Registro certificado con Trinis. A la prueba individual y con el número 1, el ejemplar de nombre Guadalupe de la Granja. 46 meses de edad, color castaño. Es una hija de Ramazotti de Moscú en clave sol del encuentro. Su abuelo materno, cacique de Caramanta, su criador Jaime Martínez. Propiedad de Jaime Martínez en las Bermudas, en Tabio, Cundinamarca. Monta Edward García Lescano con el 1,
Guadalupe de la Granja, están viendo la categoría 9, las potrancas en proceso de adiestramiento de 36 a 48 meses del trote y galope colombianos a través de la señal de suscaballos.com. Líder mundial en la difusión del caballo de paso y con el patrocinio del Politécnico Cianco. Matricúlate ya y empieza a labrar tu futuro. Cierra con el número 6 y cierra su prueba con el 6 Esparta de Treza, castaña de 37 meses de edad, la hija de Desafío de Lomitas en silueta de Treza, solo materno, mensaje de San Esteban, criadero Treza, su criador y propietario, y pasta en el mismo en su bachoque, monta Diego Muñoz, número 6 Esparta de Treza. Lomitas en silueta de 3A. Su abuelo materno, mensaje de San Esteban. Su criador, el criadero 3A. Su propietario, el mismo criadero 3A. Y pasta en este criadero en la ciudad, en el municipio de Subachoque, departamento de Cundinamarca, y presenta Diego Muñoz Prieto. Esparta, de 3A, terminan su prueba individual con el número 6. Competencia de las potrancas en proceso de adiestramiento en la modalidad del trote y del galope. Bonito grupo de potrancas, unas potrancas que nos cumplen con el andar, con diferencias como es natural en cada una de ellas en su adiestramiento, en el estado de adiestramiento de este momento. Ahí hay diferencias, unas potrancas que van más adelante en el arreglo, la presentación ha sido mejor, de mejor conjunto, de mejor armonía. Otras potrancas todavía no tienen el arreglo de estas y entonces la presentación no ha sido del mismo nivel, pero la calidad la hay en todas las potrancas, la buena aptitud en los dos andares también lo encontramos en las potrancas. La potranca número 6, pongamos en movimiento la potranca número 6. Miren, en ella
una potranca de bonito fenotipo, de buen conjunto, que va bien ya en este momento en su proceso de adiestramiento, que ha logrado estabilizar ya el andar. Cuando la escuchamos sobre la tabla, la potranca hace todo el recorrido sobre la tabla, clara en la marcación del trote, con la misma intensidad y con la misma frecuencia. Cuando la exigimos a galopar, una potranca que hace bien este segundo andar, que conserva la buena ubicación de cabeza, que conserva ya el conjunto y que conserva una mejor armonía con relación a las otras potrancas. La 6 es la del título de mejor. La potranca número 1, una potranca también con muy mucha calidad, una potranca que llama la atención al observarla, la potranca de buen arreglo ya en este momento, de buena condición en sus dos andares, pero hay momentos en que ella se acelera cuando la observamos, y asimismo cuando se escucha sobre la tabla, en algún momento la sentí que perdió la potranca la estabilidad, se agilizó un poco, no tuvo la misma condición todo el recorrido. Cuando la exigimos a galopar, una potranca que va a ser muy buena galopera, ya en este momento la escucha uno con claridad, con exactitud, todavía se balancea un poco en su galope, pero es la potranca que sigue en la puntuación para el primer puesto, la potranca con el número 1. La potranca número 5, pongamos en movimiento la potranca número 5, una potranca de bonito fenotipo, de buen conjunto, de buen arreglo, no con la elevación, no con la cadencia, ni con la agilidad y la fortaleza en la pisada de las potrancas que le anteceden, pero una potranca de buena condición, de buen arreglo. En la prueba individual también se dio un poco de puntaje al hacer los giros, y cede puntaje frente a las potrancas que le anteceden. Es la potranca que sigue en puntuación para el segundo lugar, la potranca número 5. La potranca número 3, una potranca que se ve bien en el trote, que comenzó bien la categoría, ella trotando con buena prueba individual en el trote, con buen arreglo hasta este momento. Pero ¿dónde cede un puntaje todavía esta potranca considerable frente a las potrancas que la superaron en el galope? Pongamos la potranca a galopar y ahí ella todavía se balancea de su tren posterior, no tiene todavía la continuidad ni la certeza en la pisada de las potrancas que la superaron. La potranca número 3 es la potranca del tercer lugar. La potranca número 4, pongámosla en movimiento. La potranca que comenzó de distinta manera y a medida que la competencia fue transcurriendo, terminó de mejor manera, con una mayor estabilidad, se acopló a la pista y hizo mejor la presentación, con buena elevación, con buena cadencia. Pasemos la potranca a galopar. Todavía ella hay momentos en el galope que se va estirando, ahí la pueden ustedes observar, va perdiendo esa reunión, ese conjunto. La potranca número 4 es la del cuarto puesto. La potranca número 2, igual que la anterior, comenzó mejor la competencia, una potranca que se escucha bien en el trote. ¿Qué observamos en la potranca? Que a medida que la competencia fue transcurriendo, la potranca fue engatillándose un poco, cambiando de posición su cabeza. Pongamos la potranca a galopar, si fuera tan amable, y ahí empezó la potranca al colgarse en el galope. Observen la potranca galopando, baja la cabeza, se engatilla y se balancea de su tren posterior. La potranca que comenzó mejor la competencia, pero se dio mucho puntaje en el transcurrir de ella, teniendo también calidad. La potranca número 2 es la del quinto puesto. Ha sido declarada mejor potranca en proceso, Esparta de 3A, una castaña, hija de Desafío de Lomitas, en silueta de 3A, propiedad de Criadero 3A en Subachó, que montó Diego Muñoz. El primer lugar para la número 1. Bueno, Guadalupe de la Granja, una hija de Ramazotti de Moscú, en clave de Sol del Encuentro, propiedad de Jaime Martínez, en las Bermudas, montó Edward García. Segundo lugar para la número 5, Estampa de San Marcos,
Nadie cae novedoso en María Contenta de las Marías, propiedad de Laurentino Vega. Pasta en Etenjo, montó Dago Zahir Noguera. Tercer lugar para Malagueña Fantasía de Rancho Villamanuela. Una hija de encanto en Rajaleño del Principado, propiedad de Santiago Gutiérrez. Montó Fabio Alejandro Vargas. Y cuarto lugar para Mona Lisa de Gran Manantial, una hija de premio mayor de San Marcos en Maestría de Gran Manantial. Propiedad de Gran Manantial en Tenjo, montó Hugo Darío Amaya. Y quinto lugar, Cinta Blanca. Para la número 2, Motosierra del Escorpión, Renegado de las Leyendas por Motosierra, propiedad de Alejandro Arango Sierra, montó Hermenson García Carvajal. Los resultados de esta competencia con el patrocinio y a nombre del Politécnico Cianco, www.cianco.edu.co. Matricúlate ya y comienza a labrar tu futuro.